María, rezaremos todos el Ave María. Noche y de día cantaremos todos el Ave María. La capilla está abierta de noche y de día. Un agradecimiento, buenos días. Un agradecimiento a toda la familia de Pastoral de Catequesis de la Parroquia Catedral. Oraremos por todos los catequistas de Barinas, especialmente de Catedral, Venezuela y el mundo entero, la comunidad eclesial de base, San Juan, María Vianney, la familia responsable, las familias Romero Boscán, García Briceño, Chávez León, Crespo, Márquez, Arteaga Hernández, Ortegano, Campo Marín, Matison González, Flores Soto, Roa Aguilar y Tiendas Queimar, y todos ustedes que han venido a acompañarnos en este segundo día de novena. A todos Dios les pague. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean todos bienvenidos, apreciados hermanos, a este segundo día de la novena de Aguinaldo. La hermana cantaba la canción que la capilla está abierta de noche y de día, y si no hay luz también está abierta, porque la luz es Cristo quien ilumina nuestras vidas. Y esto es lo más importante, que Cristo nos motiva para venir con luz o sin luz, para dar gracias a Dios, para iluminar también nuestra vida espiritual. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados y pidamos perdón humildemente al Dios de la misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, creador y redentor de los hombres, que quisiste que tu Verbo eterno tomara carne en el seno de la siempre Virgen María, escucha nuestras súplicas y concédenos que tu Hijo, que ha tomado nuestra naturaleza humana, nos haga participantes de su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios.
en clara referencia al Mesías prometido, Jesús. El libro del Génesis refiere la elocuente bendición que hace Jacob sobre su hijo José, el que fuera vendido por sus hermanos y que viniera a convertirse en causa de bendición para todo un pueblo. Él será el guía de todos hasta que llegará el día que ha de venir. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les habló así: acérquense y escúchenme, hijos de Jacob. Escuchen a su padre Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos, y se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león eres, Judá. Has vuelto de matar la presa, hijo mío, y te has echado a reposar como un león. ¿Quién se atreverá a provocarte? No se apartará de Judá el cetro, ni de sus descendientes el bastón de mando, hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos le deben obediencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Justicia y paz ofrecerán al pueblo las colinas y los montes. El rey hará justicia al oprimido y salvará a los hijos de los pobres. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz. Era tras era, de mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Que bendiga al Señor eternamente, y tanto como el sol, viva su nombre. Que sea la bendición del mundo entero, y lo aclamen dichoso las naciones. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Es interesante el Evangelio de Mateo que se proclamará seguidamente. Después del primer pecado en el paraíso, Dios decide hacerse parte de la historia humana. El Dios eterno se ha unido a la raza humana en María y el prometido camina con nosotros hacia nuestra salvación. Su historia la forma gente buena y gente muy pecadora, como ocurrió en las nuestras. Como ocurrió. Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Farés y a Sará, Farés a Esrón,
Esrón a Arán, Arán a Aminadabad, Aminadabad a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró a de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Abía, Abía a Asad, Asafá a Josafat, Josafá a Joroán, Joroán a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor a Sodoc, Sodoc a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generación desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia es de 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Apreciados hermanos, estamos celebrando ya hoy el segundo día de las novenas de Aguinaldo. Y en medio de la oscuridad, porque se fue la luz, pues nos sentimos contentos y alegres, porque así podemos contemplar más en el silencio, porque a veces hay mucho ruido, muchas distracciones, y no nos dejan contemplar bien o escuchar bien el mensaje de Dios, especialmente el silencio que podemos hacer también en nuestra interioridad. No solamente hace falta un silencio exterior, sino también un silencio interior en nuestra mente, en nuestro corazón, apaciguar el alma para poder escuchar y hacer carne esa palabra de Dios que es viva, que es eficaz y que viene a nuestro encuentro. Y es lo que hoy escuchamos cuando el Padre leía la genealogía de Jesucristo. Pues Cristo es la palabra viva de Dios, por medio de la cual se hicieron todas las cosas en el universo y tomaron forma y un orden. Jesucristo es el principio y el fin de todo lo creado. Incluso por Él también existimos, cada uno de nosotros. Y en esta oportunidad, el Evangelio de San Lucas nos presenta la descendencia por medio de la cual, pues, vino también el Hijo de Dios al mundo. Y es que Dios no vino como de paracaídas y entonces envió a Jesucristo con portentos y algo sensacionalista y entonces vino a este mundo para hacer cumplir una ley, sino que Dios asume nuestra condición humana. Y los padres de la iglesia siempre decían que Dios se hace humano para que los humanos lleguemos a ser divinos, para que participemos de la divinidad de Dios. Y esto es algo muy grande, porque primeramente Dios siempre tiene como objetivo principal que todos nosotros tengamos vida abundante,
vida eterna. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecan, Dios no se queda como un espectador más, observando cómo se perdían sus hijos, sino que emprende un proyecto de salvación. Y en ese proyecto de salvación busca rescatar con su gracia lo que el pecado había perdido o había roto, que es la amistad del hombre con Dios. Y Dios siempre buscó o busca muchas formas de que nosotros nos reconciliemos con Él, porque Dios no necesita reconciliarse con nosotros, somos nosotros los que necesitamos reconciliarnos con Dios. Por eso, en todo el Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras, pues encontramos muchos testimonios de fe, muchos testimonios de cercanía de Dios para con su pueblo. No encontramos a un Dios que simplemente hace las cosas por hacerlas o a su manera, sino que tiene un proyecto, traza un proyecto de salvación en medio de su pueblo. Por eso la venida del Señor, el nacimiento del Mesías, del niño Dios, fue anunciado por los profetas, fue anunciado por hombres y mujeres de Dios, que Dios iba colocando en medio de su pueblo para que les anunciara la palabra, para que reavivara en ellos la fe y la esperanza de que pronto vendría un liberador del pueblo de Israel. Y al final de los tiempos se cumplió esa promesa. Jesucristo nació de la Santísima Virgen María. Y es importante ver cómo el Evangelio de San Lucas nos presenta esa genealogía, para significarnos que Jesucristo también tiene un pasado, tiene una familia humana, no solamente divina. Por lo tanto, Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. No es 50% hombre y 50% Dios, sino que en esa doble naturaleza humana y divina, Dios quiso también asumir nuestra débil condición humana para redimirla. Siempre los estudiosos de la Sagrada Teología o de la Sagrada Escritura dicen que no se redime lo que no se asume. Y Jesucristo quiso asumir nuestra debilidad humana, incluso hasta el martirio de la cruz, para que nosotros también tuviésemos vida eterna y fuésemos salvados. Y ya cercanos a este gran misterio de la Navidad, donde Dios irrumpe en la historia, en nuestra historia, para hacerse pequeño en un pesebre, pues también es un motivo de esperanza para cada uno de nosotros, porque cada 25 de diciembre Jesús nace realmente en nuestros corazones, en nuestras vidas, nos renueva esa fe, esa esperanza, y sobre todo también sigue redimiendo nuestra débil condición humana. Y qué bonito poder contar con esa gracia especial de Dios. Uno puede ser muy limitado, muy débil, muy pecador, un ser humano con muchas deficiencias, pero esa gracia especial que el Señor nos regala, nos auxilia, nos levanta, le da sentido a nuestra vida, a nuestra poquedad humana, y nos ayuda a visualizar una vida más allá de la muerte, porque Cristo nos la ha regalado, porque con la venida del Mesías se nos ha abierto también las puertas hacia la vida eterna. Y también, queridos hermanos, es importante señalar que Jesucristo no tiene una descendencia de personas perfectas, sino que en toda la descendencia, en toda la genealogía que nos presenta el Evangelio de San Lucas hoy, pues aparecen también personas que fueron pecadores,
que tuvieron pecados graves incluso, pero el Señor Dios hace brotar de todo este terreno que Él fue preparando, hace brotar un gran retoño que florece y que nos da ese aroma de la vida futura, de la vida eterna, de la vida que habíamos perdido por el pecado de Adán y Eva, y que ahora por medio de la Virgen María, que encarna en su vientre al Salvador, pues nos devuelve esa gracia y esa bendición de Dios, esa amistad con Dios. Por eso estas misas de aguinaldo que hemos iniciado en el día de ayer son una preparación más intensa para vivir a plenitud el misterio de la Navidad, que no es otra cosa que el nacimiento del Hijo de Dios, que viene a salvarnos, que viene a traernos la paz, que viene a traernos justicia, libertad, y viene a devolvernos esa alegría, esa esperanza de ver a un Dios cercano para con su pueblo, que camina con nosotros en las alegrías y en las tristezas especialmente. A ese Dios amoroso que no se cansa de bendecirnos, que no está lejano a nuestra humanidad, sino que sale siempre a nuestro encuentro, camina con nosotros, sufre con nosotros, se alegra con nosotros. De esa manera, queridos hermanos, vamos a darle gracias a Dios porque en esta mañana nos ha permitido participar de la Santa Eucaristía, donde también hacemos esa renovación o ese memorial de la pasión, de la muerte y resurrección del Señor, donde Jesús también se hace presente en medio de nosotros para alimentarnos, para ayudarnos a ser mejores personas y así, pues, tener una mirada de fe, que incluso más allá de la oscuridad, pues logramos ver ese plan de salvación del Señor. La fe nos ayuda a ver en la oscuridad. Y hoy estamos aquí precisamente porque tenemos fe, porque creemos en Dios, porque somos hijos amados de Dios. De manera que le damos gracias a ese Dios de la vida, a ese Dios de la misericordia, y le pedimos que por intercesión de la Santísima Virgen María, cada día podamos ser fieles a lo que Él nos pide, distintamente de nuestra vocación, del apostolado que realicemos, de esa misión que nos toca cumplir en esta vida, que podamos hacerla de la mejor manera, como lo hizo Jesús, que vino no a ser servido, sino a servir, y en ese servir, darnos vida abundante. Amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Vamos ahora a ofrecer nuestras intenciones al Señor. Pidamos, queridos hermanos, por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por su salud, por sus intenciones, roguemos al Señor. Por nuestra Iglesia venezolana, para que el Señor cada día renueve en nosotros el espíritu de servicio, esa fe que se compromete y acciona en medio de nuestros hermanos necesitados, para que cada día seamos instrumentos efectivos de Dios, roguemos al Señor. Por nuestros gobernantes, para que se dejen conducir por la gracia y la sabiduría del Espíritu Santo y puedan encontrar en esa tarea de la política, pues, una oportunidad para servir al pueblo que sufre, roguemos al Señor. Por cada uno de los responsables de este segundo día de la novena de aguinaldo,
para que el Señor les bendiga a las familias, a las instituciones, a los movimientos apostolados, a las comunidades eclesiales de base que hoy participan y organizan esta santa celebración, para que el Señor cada día les aumente ese deseo de servir y esa gracia especial de la esperanza, de la fe. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que cada día el Señor nos siga regalando la fe, nos siga dando salud y vida abundante, roguemos al Señor. Cada uno de ustedes también los invito, queridos hermanos, para que en este momento ofrezcan esa intención especial que traen en su corazón a esta celebración. Roguemos al Señor. Recibe, Padre Santo, estas intenciones que te ofrecemos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Apreciados hermanos, junto al pan y al vino que se consagran y se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, ofrezcamos nuestras vidas al Señor cantando el ofertorio. Ah, perdón, ahí ofrenda. Cesta de alimentos. Te presentamos, Señor, estos sagrados alimentos, que son los que nos dan las alegrías y la salud día tras día. Ellos nos proporcionan la fortaleza necesaria para asistir a nuestras clases diarias. Te pedimos, Señor, una bendición especial para nuestra familia, que no le falte el pan en su mesa. Asimismo, te pedimos por todos aquellos que no tienen nada que comer. Preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Chiquitito, chiquitito y bello, tanito de rubios cabellos, tanito de lindos cabellos. Chiquitito, niño chiquitito, chiquitito y bello, dame un manojito de lindos cabellos, dame un manojito de lindos cabellos. La mesa, oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Dios nuestro, creador y redentor de los hombres, que quisiste que tu verbo eterno
tomara carne en el seno de la siempre Virgen María, santifica, Señor, los dones de tu Iglesia y concédenos en esta Eucaristía el pan del cielo que renueva nuestras fuerzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza. Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado, tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Oh, santo, salvación. Está el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro obispo, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros seres queridos que han muerto. Permítelos a ellos contemplar la luz de tu rostro, especialmente nuestros catequistas que han ido en encuentro contigo. Ten misericordia de este pueblo que en este amanecer nos acompaña. Y de quienes son responsables de este segundo día de novena, pastoral de catequesis, comunidad eclesial de Baja San Juan María Benney, y las familias que hoy nos apoyan. Ten misericordia también de nuestras familias para que así con la Virgen María, en la advocación del Pilar, esposa de San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Apreciados hermanos, vamos a orar como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro o enfermedad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, compartimos un gesto de paz, inclinando la cabeza con el compañero. Hermanos, este es Jesús, el Hijo vivo de Dios, la palabra que se hace carne y alimento para nosotros. Este es Jesús que brilla en la oscuridad, que brilla en las tinieblas del pecado, el que disipa todo tipo de oscuridad en nuestra vida. Él es
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya basta para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Gracias.
Oremos. Tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, enciende, Señor, nuestros corazones con el fuego de tu Espíritu, a fin de que podamos brillar por nuestras buenas obras cuando venga Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Apreciados hermanos, a hacer luz y a vivir lo que hemos escuchado en esta Santa Eucaristía, podemos ir en paz. Dios les pague a todos. Muchas gracias. Bueno, y a las personas que nos ven a través de las redes sociales, se fue la luz en Venezuela. Noche y de día, rezaremos todos.